pues muy feliz de estar aquí, la verdad. Caetano ha sido siempre una inspiración para mí, así que y es una presencia en mi vida diaria, toda su música de todas sus épocas, así que soy feliz, la verdad, de estar aquí. Estoy feliz de estar aquí y de cantar para Caetano. Es una cosa súper especial para mí estar esta noche. Es como un sueño hecho realidad. Ayer tuve la oportunidad de conocerlo y de verdad, son de esas oportunidades en la vida que no se dan cualquier día. Caetano Veloso hace parte, es un grande parte de esta riqueza musical brasileña, está aquí hoy. Entonces estoy muy feliz, muy contento de estar aquí, de compartir con los amigos y también interpretar uno de los temas de esta noche. Pues es un privilegio estar aquí, conocerlo y pues pasar esta noche en su noche, ¿verdad? Y la verdad, retroalimentarse más de su cultura, de su música, es un gran honor tener esta dicha de estar aquí en esta fiesta, en este homenaje al señor Caetano y aprendiendo de él básicamente, ¿verdad? Ojalá y algún día Dios nos deje llegar a ese nivel, ¿verdad? Caetano Veloso es uno de los cantautores más importantes del mundo. Es un honor estar aquí esta noche rindiendo el homenaje. Yo soy fan de él de toda la vida, desde que era niño. Es un maestro de la música, un ícono de la música brasileña. Muy feliz y privilegiado de estar acá celebrando, haciéndole honor a su obra y más que merecida, creo yo, ¿no? En mi carrera, Caetano significa una persona que siempre ha hecho lo que ha querido, que un artista completo, ¿no? Que ha crecido con su música. Porque de alguna forma creo que la obra de Caetano nos ha marcado a todos, ¿no? A la hora de hacer y componer, ¿no?